Dice, la suma de edades de una madre y su hija es 42 años. X la madre y la hija, 42. Cuando la hija tenga la edad de la madre, esa suma será de 90. ¿Cómo? Ya puedo hacer los ejercicios en inglés, ¿eh? ¿Quieres que te lo explique en inglés? Dice, cuando la hija tenga la edad de la madre, ¿dentro de cuántos años la hija tiene la edad de la madre? A ver. Un pone. Yo siempre me pongo ejemplo con números. Imagínate que la madre tiene 40 y la hija tiene 15. Entonces, cuando la hija tenga la edad de la madre, cuando hayan pasado 25 años, entonces hoy, voy a poner una tablita, madre, hija, hoy tienen X e Y. ¿Dentro de cuántos años? Dentro de X menos Y años, ¿no? De la diferencia. Dentro de X menos Y años, ¿qué es lo que ponemos? Dentro de X menos Y años, la madre tendrá X, lo que tenía, más la diferencia con la hija, y la hija tendrá lo que tenía, más la diferencia con la hija, que es X. O sea, la hija tiene la edad que tiene ahora la madre. ¿Vale? Entonces, X más Y igual a 42, y dice que esa suma será. ¿Eso es lo que tú has hecho? Bueno, vale, pero es que no te va a salir la primera, olvídate. Igual a 90. Igual a 9. Y X es 42 menos 9, 33. A ver si es verdad. Ahora suman 42 años. Y dentro de 33 años la madre tendrá 66. No, 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 no. Cuando la hija tenga la edad de la madre, habrán pasado cuando le dije. Cuando la hija tenga la edad de la madre. Es decir, dentro de 33 menos 9, dentro de 22 años, la hija tendrá 31. Uy, 22. 24. La hija tendrá 33 y la madre 33 más 24 son 57. 57 más 33 es 90. Tú, tú, tú.